haber tenido 4 años, yo ya dibujaba, podía como dibujar la cara de alguien más o menos parecida, entonces como que algo venía el de fábrica y la gente se encargó de hacérmelo saber, entonces ahí uno empieza a sentirse un poquito diferente en ese aspecto, que tenés algo que te diferencia del resto, un cierto talento. Pues las tías en el colegio, que ay, tienen dibujo, entonces te empiezan a celebrar tus cosas y ahí uno se empieza a dar cuenta que algo hay y uno tiene que empezar a responder a eso. Siempre el humor ha sido parte de mi manera de comunicarme con el mundo, pero llevarlo a la gráfica fue un darse cuenta de poquito. Mucha gente me reta, me dice, habla en serio, por favor, no sé si estás hablando en serio o estás hablando en broma, digamos, porque como que siento como que de repente estoy como en una frecuencia intermedia del humor, digamos, a veces como... Pero no es que sea el sarcasmo ni la ironía, no es que sea un humor pesado, sino que me cuesta hablar en serio, la verdad. Me cuesta, será porque uno también como que se protege, como que uno se blinda con el humor, como para que no entren en uno. O sea, eso se ve muy malo para contar chistes, como el chiste como con que uno cuenta una historia y tiene un remate divertido, no me sale bien, sino que me sale más fácil pararme desde la otra vereda. Y ver las cosas desde otro lugar, no desde el lugar oficial, sino que desde un lugar alternativo. Generalmente ese lugar alternativo es gracioso porque no es el esperado. Generalmente las mejores ideas me surgen o en la ducha o recién cuando me acuesto en la noche, digamos. Esos son como los momentos como el atardecer, digamos, de la imaginación, digamos, uno está más tranquilo, digamos, y empiezan a hacer un recuento de las cosas que se te han acumulado. Y ahí generalmente salgo con una idea, ¿ya? Y llego al trabajo y la dibujo, digamos. Me presento frente a la hoja en blanco y empiezo un poco a salir naturalmente. Empiezo a dibujar sin tener mucha conciencia muchas veces de lo que va a salir. Empiezo a hacer un personaje y lo empiezo como a vestir en el camino, no tengo un boceto y de ahí lo traspaso, es como que es bastante natural, digamos, y el texto tampoco lo tengo muy claro, pero puede ir mutando, digamos, mientras voy dibujando, es todo bastante, el camino desde la cabeza hasta que sale por el lápiz, hay bastantes como peajes entre medio. Si bien trato de que se entienda lo que quiero que se entienda, muchas veces no me importa mucho si no se entiende, digamos, si la gente después me dice, sabes que no entendés lo que quisiste hacer. Y me gusta eso, me gusta porque muchas veces hago imágenes que no quieren decir nada, digamos, que parece que dijeran mucho, pero no dicen nada. Me gustan las relaciones humanas, como el amor, digamos, la amistad, ciertas cosas así como que me gusta como temas, porque tienen muchas partes donde agarrarse, y también hay muchas imágenes. Soy más bien... depresivo un poco para las imágenes que me atraen, digamos. Me encanta cómo enfrentar como la tristeza, la soledad, ciertas cosas. Y eso darle ese giro de humor, encuentro que esa mezcla, ese choque como de la cosa media tristona, visto desde un punto de vista gracioso, un poco reírse de eso, me gusta eso. Me gusta esa contradicción aparente, pero que funciona.